Bueno, Cádiz, esta noche estamos en una nueva tertulia, un nuevo directo y vamos a hacer hoy toca tertulia cadista con dos de los habituales, pero hay que empezar hablando un poco de la actualidad brevemente, después la comentaremos con ellos, por supuesto, y es que el Sergio González a día de hoy sigue siendo entrenador del Cádiz, por mucho que nos extrañe a todos, ¿no? El tema está en que el club quiere cambiar de entrenador, pero hasta que no encuentre sustituto, pues no se va a destituir a Sergio. Así que, y siendo ya martes, se puede decir que no va a haber nuevo entrenador para entrenar al equipo. Parece ser que Sergio se va a sentar en el banquillo en Vitoria, ya que el Cádiz juega el viernes. Es decir, que prácticamente ya no hay capacidad como para que venga un entrenador nuevo. Eso lo primero. Que yo creo que es una noticia mala, ¿no? Porque yo creo que ya es más que evidente. Yo ya esto lo pensaba de hace bastante tiempo, pero cada partido que pasa, pues se refuerza, ¿no? Ese pensamiento mío, y es que Sergio no va a ser capaz de darle la vuelta a esto y que necesitamos un entrenador nuevo. Lo segundo es que es la lesión de Fede. Creo que es una noticia malísima, ¿eh? De rodilla, y hasta más o menos en el tiempo que se lesionó Ocampo, quizás un poco antes, así que hagamos cálculos, ¿vale? Octubre, noviembre del año que viene, perdemos uno de nuestros centrocampistas que al menos mejor venían para el juego de Sergio. Ya veremos al entrenador nuevo que llegue si le interesaba ese tipo de futbolista, aunque yo creo que Fede nunca está de más en ningún equipo, porque además es un tío joven, comprometido y bastante profesional. Y lo tercero, el primer nombre de un defensa que suena para el Cádiz. Esto ha sido muy reciente. Suena Jerry Mina, el futbolista colombiano de 29 años, actual de la Fiorentina, es del Barcelona y de Everton. Hay varios pretendientes detrás de él, y lo que sí hay que decir es que el jugador tan solo ha disputado 180 minutos esta temporada entre Liga, Copa y Conference League. Así que tampoco es que venga un jugador en plena forma, pero sí es cierto que, hombre, para un equipo de la zona baja de España sería un defensa top, diríamos, si está al menos al 90% de su físico, se puede decir, y si alcanza la forma rápido sería, creo que, un buen fichaje. Pero bueno, eso es un nombre que ha sonado, que es tan solo uno de los que ya tienen que haber sonado por lo menos 20 o 30 a esta altura. Así que es un mercado bastante, bastante extraño. Pero bueno, vamos a hablar un poquito... de lo que pasó ayer. Tenemos preparado ahí a José y a Ale, pero antes, bueno, como siempre, decir que todos los directos, todos los vídeos están patrocinados por FENES, por Cervantes 12 by FENES, y que estamos sorteando la camiseta del Cádiz, la buena, ¿eh? La buena, buena. La camiseta, como me dijeron ayer, creo que fue Ale el que lo dijo, ¿no? Es la camiseta, te puede llevar la camiseta oficial, la buena, buena, la que no sudan los jugadores, ¿vale? Pues esa misma te la puedes llevar tú para que tú la sudes, más que ellos. Así que, ¿qué tienes que hacer? Pues, a ver, primero estar atento a las redes sociales, porque estos días vamos a hacer cositas para que todos podáis participar. Estar suscrito a Twitch, ser miembro de YouTube o acertar la porra. Tiene un montón de formas de conseguir la camiseta, de conseguir numeritos para la camiseta. Así que ya sabes. Y ahora sí, vámonos a la tertulia. Ahí los tengo preparados, ahí viéndome a José y a Ale. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Como sabéis, me gusta empezar siempre con sensaciones, ¿no? Después, si queréis, analizamos un poco más profundamente el partido, pero lo primero, sensaciones. ¿Qué sensación os deja el partido de ayer? ¿O cómo tenía ahora mismo el cuerpo? José. Desazón total y absoluta, desesperación, impotencia, en fin. Un cúmulo de sentimientos y emociones negativas. A ver cómo nos la quitamos encima, porque las noticias tampoco son excesivamente esperanzadoras, en fin. Ale. Pues, un poco hay que decir. Una sensación de un equipo muerto, tanto físicamente como mentalmente, que no inspira nada a la afición, después de toda la campañita que me dio algo de coraje de la semana pidiendo para que cumpliera la afición, que animara él, para después ver la imagen que dieron, y que después, por parte de la dirección, por lo menos lo que veo yo, es que juega estas mapas, especular a ver cuánto se pueden llevar con los proyectos estos
del estadio y de la ciudad deportiva, que crea una plantilla competitiva que afiance la plaza en primera división. Que todavía 4 años que llevamos, no tenemos una plantilla para estar tranquilos. Ya rendíalo. Yo creo que, bueno, lo que ha comentado, yo creo que no está reñido, ¿eh? Es decir, una cosa es los proyectos que pueda tener como club, ¿no? De crecimiento, otra cosa es el dinero que se invierta en la plantilla, que creo que este año se ha invertido un poco más de, ¿no? A ver, se ha gastado, no igual, no todo el dinero que se tenía, ¿no? Pero bueno, la realidad ahora mismo es que esos fichajes no están funcionando, que las dos estrellas, sobre todo, ¿no? Que eran Machi y Masi, no están aportando absolutamente nada al equipo, y que el equipo además está en una situación, ya no solo por ellos dos, sino en general, pésima, ¿no? Porque ayer, ¿qué te pareció el partido, José? Bueno, pues una más, ¿no? Llevamos desde el 1 de septiembre sin ganar. Al presidente, cuando habla de la situación, se le olvida, casi siempre hace referencia, que se incluye 2 partidos de Copa del Rey, que para mí han sido absolutamente infames. Y bueno, a mí el partido es que, fíjate, yo al principio pensé que la alineación me dio cierta esperanza, porque por lo menos parecía que salía a intentar una cosa diferente, ¿no? Pero es verdad que Kwame no cuajó en la posición donde Sergio le puso. Creo que el jugador está un poco perdido tácticamente. Y al final, pues bueno, poquito a poco el equipo se fue hundiendo, y una vez más lo de siempre, ¿no? En el momento, si al Cádiz le cuesta trabajo recuperarse un golpe, pues ya de un segundo golpe, prácticamente la situación actual anímica de la plantilla y con el estado de forma de algunos futbolistas, pues remontar un partido que se le puso excesivamente cuesta arriba, pues era muy complicado. Y yo en el momento del 2-1 veía mucho más cerca un 1-3, incluso un 1-4, que el Cádiz fuera capaz de reaccionar, porque es que en la segunda parte no creamos ninguna ocasión de gol. Fue un cúmulo de circunstancias negativas, mal rendimiento, inacción por parte del banquillo, y yo creo que tanto los jugadores como el entrenador como la directiva están actualmente absolutamente superados por la situación. Ale, del partido de allí, ¿algo que añadir? Que lo que dice José de la alineación, que era esperanzadora, ese tribote que demandábamos aquí, sobre todo Juanma, nuestro querido Juanma, lo había afianzado, con la mala suerte de que el pivote defensivo se te lesiona en el minuto 12 de un salto mal dado, cuando te lo contaba antes cuando entramos, duró media parte, 60 minutos de un partido en un barrizal, que era físico total y no sufrió ningún percance, a priori no dijeron nada, y aquí un salto que tiene un mal apoyo, se te va la rodilla y tiene una rotura de ligamento que te da para 8 meses de baja. A raíz de ahí, el cambio a Kwame, a pivote defensivo, lo descoloca totalmente. De hecho, el jugador, cuando tuvo ese fallo, se hundió y ya no hizo ningún pase de... Todos los pases que daban eran pases de seguridad. Y breve destello de Robert Navarro, que acabó desapareciendo con el resto del equipo. Un jugador que todavía le demando, que le cuesta finalizar mucho, que llegó un par de veces para finalizar y no finalizó. Y fortalezas que teníamos, como los saques de banda, pues de los saques de banda nos crearon las acciones de peligro más fuertes del Valencia. Porque por juego colectivo, o sea, salvo los 30 minutos finales, que ya fue nefasto, ya que no sabíamos por dónde nos venía la pelota y ni el aire, las acciones de peligro suya eran un saque de banda. Tenían bien trabajado el marcaje a Cris Ramos, que siempre era el punto de referencia de programación de la jugada. Recibía al borde del área del primer palo el jugador de Valencia y un balón a la espalda de la defensa, que la defensa era incapaz de seguir en sprint al delantero. Primero a Fali y después Luis Hernández en el segundo gol. Ninguno fueron capaces de disputar la carrera, lo que da muestra de la falta de físico que tiene la plantilla.
Ya, pues después vino el 1-3 ya con el equipo hundido y el cuarto vino a los 2 minutos después siguiente, ya con toda la afición ya desquiciada e incluso celebrando a mofa el gol. Lo que es una imagen un poquito fea, pero comprensible en cierto modo. Yo no lo comprendo. Yo personalmente, es decir, yo vi a gente Ya, haciendo eso aplaudir el que cuarto gol del Valencia. Y es yo, ¿por qué voy a aplaudir es. eso? ¿Quería aplaudir mi desgracia? Porque el Valencia no es que jugar aquí como el Barça de Guardiola, ¿eh? El No. Barça, jugaron a guardar la ropa, salir a la contra, a aprovechar nuestros errores. Tampoco es que nos dieran un baño de juego. Es que nosotros somos muy malos. Y al ser tan malos, no Exactamente. somos capaces de sacar de su sitio a un equipo como el Valencia, que tampoco es nada del otro mundo, desde mi punto de No, vista. lo que pasa es que sabes lo que hacen. O sea, yo creo que tácticamente Baraja, yo creo que preparó el partido con dos o tres acciones que son decisivas y que desnivela el partido. Es lo que hizo machaconamente desde el principio hasta que al final le dio resultado. Y tácticamente, pues hubo rigor. Y nosotros, yo creo que ayer, uno de los comentarios que escuchó, que me pareció inteligente, escuchando a Cala, que estaba comentando el partido en televisión, decía que el Cádiz había hecho muchos cambios, pero que es que no tenía plan de ataque. Tácticamente no consiste solo en cambiar futbolista, sino que tienes que tener un plan. Si tienes los futbolistas, pero no tienes plan, pues al final lo que pasó es lo que tenía que pasar, ¿vale? Que no. Curioso, José, que eso lo haya comentado Cala, porque Cala estaba a las órdenes de Sergio. Y que un Sí. exfutbolista diga no hay plan de ataque, se entiende de que esa parcela igual no la trabaja del todo Sergio, ¿no? Al menos yo lo entiendo así, ¿no? Es Sí. decir, que no acaba de trabajar, porque si tú has estado trabajando con esa persona hace 6 meses, tú sabes más o menos por dónde respira. Y que venga a decir que no hay, que el Cádiz, bueno, para este partido en concreto, ¿no? Pero no sé, si lo generalizamos un poco, parece como que sí que es eso no lo trabajase, ¿no? O yo lo entiendo así, no sé. Sí, totalmente. O sea, yo creo que cuidó mucho el tono y la forma de lo que lo dijo, pero al final la idea que transmitió fue esa. Yo creo que no quiso hacer leña por lo que tú dices, porque ha sido futbolista que ha sido útil para el equipo mientras estaba Sergio entrenador y al final pues no ha querido, pero es que yo creo que dijo la verdad. Yo voy a decir una cosa, yo tengo una opinión con respecto a lo que estabais comentando, ¿no? De aplaudir el gol de Valencia, me parece absolutamente, vamos, yo no lo haría personalmente, en ningún caso. A mí hubo una imagen que después vi en televisión, en el resumen, que me pareció digna, que es la de los jugadores enfrente de la afición aguantando el Aguantando chaparrón, una bronca ¿vale? gorda, O ¿eh? sea, a mí esto me dentro de todo lo malo Creo que se que fue vivió ayer, lo único medianamente positivo de ayer, sí, que los la, jugadores no la, se la quitaran del medio nada más gente, terminar el partido. correcto, que deportivamente no están funcionando es evidente, ¿vale? Pero yo creo que la imagen fue digna, porque se llevaron un broncazo que se merecía y supieron encajarlo perfectamente. Y eso habla bien de ellos, aunque tengamos que deportivamente criticarlos, ¿no? Yo desde, bueno, como comenté ayer, fue el primer partido que llevé a mi hijo pequeño allí. Oh, lo siento. Y él disfrutó mucho, ¿eh? Porque claro, él no entiende, pero bueno, él con el ambiente y tal, alucinó. Y también venía mi mujer, ¿no? Y ella le dio pena de los jugadores, de verlo ahí, porque yo me quedé hasta que ellos se fueron, de verlo ahí y ver cómo el fondo sur echa una bronca muy gorda. Claro, si tú no entiendes el contexto un poco de que los jugadores de fútbol, digamos que es un trabajo muy especial, ¿no? Por los sueldos tal, y que viven un poco de los resultados y de correr y responder, ¿no? A las expectativas que se tienen de ellos, pues
pues lo entiende, ¿no? Que él fue un poco lamentable. Pero bueno, que se llevaron una buena bronca, que igual nos viene bien, ¿no? Que se la lleven, que sepan que aquí no se deja pasar todo, ¿no? Y ya está. Y seguramente, si el próximo partido aquí dan la cara y sacan el partido adelante, se les va a aplaudir, se les va a cantar y va a estar con ellos a muerte, como hemos estado siempre. Aquí somos conformistas dentro de lo que cabe. Lo único, sabemos que técnicamente lo que es calidad con la pelota es normal que no tengamos, pues somos un equipo que estamos siempre abajo, pero lo que no se puede, como era la frase que teníamos siempre, que la lucha no se negocie. Eso es lo que, pues, tú si cobras para ser un deportista, tú lo mínimo que tienes que hacer es correr y partir y luchar por la victoria. Ya no es detalle de regate, pase muy bueno, sino, tío, partirte la cara. Algo. Ahí está. Claro. Es que en situaciones como esta, que son situaciones complicadas, es donde se pone evidencia todas las carencias que tiene el club en todos los sentidos. La plantilla, la forma física de los futbolistas, el estado anímico, la dirección deportiva, el entrenador, la inacción de la directiva, ¿no? O sea, es un conjunto de circunstancias que son negativas y que al final, pues, se están aflorando todas en un momento de gran dificultad, pero es que objetivamente yo creo que ninguna está funcionando correctamente, ninguna. ¿Y por qué esa inacción? ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Pues mira, hay una teoría conocida del mundo de la política y de la economía, que se llama la del rinoceronte gris, ¿vale? Que es lo contrario del cisne negro. El cisne negro es lo que tú no te puedes esperar y de repente aparece un cisne negro y es inevitable. Hay otra teoría que es la del rinoceronte gris, que es una situación que es absolutamente evidente, grande como una casa, que la tiene enfrente tuya y por alguna circunstancia, pues, te has acostumbrado a esa situación y eres incapaz de tomar una decisión, aunque la situación es evidente para todo el mundo, menos prácticamente para ti, ¿no? Y es incomprensible, pero es la situación que estamos viviendo, porque es que no tiene justificación. Desde mi punto de vista no tiene justificación. Diego, lo llevamos diciendo en esta tertulia desde hace mucho tiempo. Y no creo que seamos los únicos que tenemos esta opinión entre los cadistas, ¿no? Yo creo que hay muchísimas personas que yo creo que se unirían a nuestro criterio, ¿no? Y sin embargo, pues no hay ningún tipo de reacción. Es que hasta la semana pasada todavía había un discurso de complacencia, de no querer asumir responsabilidades, de decir que el equipo estaba funcionando correctamente, de decir que el equipo le faltaba que los jugadores importantes de la plantilla recuperara la forma, de decir que la plantilla del Cádiz solo necesita retoques y que seguramente no necesitemos fichar en la segunda vuelta. Y llevamos 16 partidos, prácticamente una vuelta completa de campeonato, sin ganar un partido de fútbol. Es que es incomprensible. Desde mi punto de vista, no se puede decir mejor. Incomprensible. José. Muchas veces cuando tú estás dentro, igual, bueno, eso será como lo de rinoceronte blanco, ¿no? Cuando tú estás dentro, igual no acabas de ver todos los fallos o te cuesta ver todo eso que ve la gente desde fuera. Desde fuera, claro, igual tenemos una visión diferente o también puede ser un tema económico. No lo sé. Yo, porque si no, no se explica, ¿no? Lo lógico es cuando se te va de las manos una cosa es hacer el cambio de entrenador lo más rápido posible y aunque no tienen un sustituto en condiciones o directamente es que no han querido cerrar lo de quitar a Sergio del medio por un tema económico que, bueno, que como posibilidad es. Yo entiendo que peor es estar en segunda, por supuesto, pero a ver, es que yo no sé si alguna vez he visto un equipo estar 18 partidos seguidos sin ganar. No lo recuerdo. Son 18 partidos, ¿eh? Son 16 más 2 de Copa del Rey ante 2 segundas ref. Son 18. Es mucha tela. No, es que es muy duro. Lo que estamos pasando este año es muy duro. Y es más duro aún porque, bueno, puedes tener una racha de resultados, pero por lo menos
haber intentado tomar decisiones, hacer cosas, agitar racionalmente, pero tomar decisiones. Lo que tú estás diciendo, Diego, es que yo creo que esta situación hace 2 meses, bueno, hace ya más de 2 meses, porque llevamos diciendo hace 2 meses, hace un mes, o sea, hace 3 meses, la veíamos venir y no se ha hecho nada. Y lo curioso es que se sigue sin hacer nada, por lo que tú decías. Hablamos de fichaje y hoy, porque tú has dicho lo de Jerry Mina, que yo no me había enterado, pero hasta que has dicho lo de Jerry Mina, es que no había una brisa de aire de que se oyera nada que tuviera que ver con el Cádiz de fútbol, que creo ya. Que junto con el Almería de los equipos de abajo, el único que todavía no ha hecho absolutamente nada en el capítulo de fichaje de mitad de temporada. Ya por el hecho de que no tenga un entrenador ya buscado para sustituir al que estaba ya eso pendiente de un hilo. Tampoco se entiende eso. Y que hoy haya dirigido el partido, los entrenamientos serios. Pues que es que ya se ha dirigido el entrenamiento, ¿ahora qué pasa? Lo tenemos que aguantar otra semana más, porque si cambiamos de entrenador esta semana, que va a dar un plan de partido uno y te lo cambia el otro a los 2 días antes, no, tampoco tiene sentido. Es que claro, ya por el hecho de que... Y los fichajes, ¿no? Porque digo yo que claro, que, no, no, que sí, quizá sí, también yo... esto condicione los fichajes, porque claro, estarán esperando a tener el entrenador para ver el perfil de futbolista, para escucharle cuáles son las carencias de la plantilla, que son muchas, pero que cada entrenador tendrá su visión diferente. En fin, es que es todo un poco... Es raro, porque es incomprensible, ¿no? Yo creo que los únicos que lo entienden seguramente sean los directivos, entiendo. Ellos sí tendrán controlado y sabrán por qué hacen todo esto, porque yo entiendo de que ellos quieren lo mejor para el equipo, porque lo mejor para el equipo será lo mejor para su inversión. Yo lo entiendo así. Si hacen estas cosas que a todos nos parecen raros, yo entiendo que tiene que haber alguna explicación detrás. Yo no sé cuál es, pero yo creo que alguna explicación, nos guste más o nos guste menos, tiene que haber. Pero que desde luego que parece que no es lo correcto lo que están haciendo, yo creo que es bastante evidente y muy poquitos nos podrían discutir todo lo que se ha dicho aquí durante, como dice José, 2 meses y medio, porque esto viene ya desde Getafe, ¿eh? Desde el partido de Getafe, que fue a principios del mes de noviembre, sí. Desde entonces lo estamos incluso diciendo. Incluso del primer partido de Copa. También el primer partido que fue ahí mismo, que fue esa misma semana, el partido de Getafe. Esa semana, efectivamente. Que yo, después del partido de Getafe, si tú lo recuerdas, José, hice una introducción a la tertulia intentando decir... Muy pues, optimista. Muy optimista con Sergio, intentando tal, pero yo después de ese parón cuando volvimos, yo seguí viendo el equipo exactamente igual. Cada parón que tenemos nos desinflamos totalmente. Pues, los últimos partidos que estábamos lanzando, que parece que levantábamos cabeza... parón y hacer puñetas, y esta semana que tenemos un parón entre una semana y otra, pues también que no sé, y se pierden los conceptos. Y no da la sensación de que el trabajo es, la tarea es inmensa, y que en principio me imagino que estarán trabajando para solucionarlo, me imagino que estarán trabajando y buscar entrenador y los futbolistas, pero un equipo que está ahora mismo sin centrales, que por el centro de la defensa, que hay futbolistas que forman parte de la plantilla, que la plantilla tiene 24 fichas y futbolistas que ni están ni se les espera, ¿vale? Que estamos hablando, en fin, hay un trabajo inmenso a realizar y la tarea se va retrasando. Yo, sinceramente, es que no sé lo que dice Diego. Debe de haber algún motivo que a los demás se nos escapa, porque es incomprensible, porque hay mucho, mucho trabajo. Yo creo que la solución no termina con el comienzo, es el cambio de entrenador, pero no termina con el cambio de entrenador. O a la plantilla se le da un vuelco total y hay que tomar decisiones drásticas, o si no, desgraciadamente, señores, es posible que el año que viene estemos jugando en segunda división y no hay nada menos que me gustaría. Ahora, a mí, además, dale. Con el trabajo tan grande que hay, es una cosa que se debería haber hecho ya desde el 1 de enero, no que ya que estamos a mitad de mes. Y incluso yo creo que se vamos a esperar hasta el 20. Y no se puede, a última hora, precipitadamente y mal, los cambios que se van a hacer, que lo que esperamos todos y que creo que estamos seguros de que habrá cambios, no van a ser los correctos. Ni se habrán analizado con el tiempo que necesita hacer estos cambios.
No, aquí la lógica hubiese sido después de Getafe, que ante un rival directo en ese momento, ahora Getafe es verdad que se ha desmarcado, pero en ese momento era un rival directo, perder con uno menos y después del ridículo de la Copa del Rey, porque fue un ridículo aunque pasáramos en los penaltis, pero fue un auténtico ridículo, hubiese sido el momento. Lo que pasa es que, claro, la es confianza además... era ciega en Sergio. Exacto, ni el propio Sergio se merece pasar lo que está pasando ahora mismo. Porque llega y se en el Getafe y eso. Está bien visto y eso, Ale. Y la despedida no hubiera sido la que está teniendo ahora. De hecho, tú a principio de temporada lo decías, Sergio merece un cántico y ya te dije yo, por eso el tiempo de que al final, pena me da, que el primer cántico que va a tener es Sergio, vete ya. Y de hecho, desgraciadamente sí así, porque es un entrenador que yo te lo dije allí en comentarios, que lo considero un top 5, sino top 3 de entrenadores que hemos tenido en el Cádiz. Sin duda, yo coincido. Porque yo sacar, creo que está bien visto, Ale. Sacar la papeleta que sacó hace 2 años con el equipo que también estaba en una situación pésima con Cervera, como estamos, no tanto como estamos ahora, pero era muy difícil. Parecía, ¿eh? Bastante parecía. Es parecida, lo que pasa que era más caro en punto la salvación. Aquí lo que se salva ahora mismo es que hay 5 equipos que están más o menos igual de mal que nosotros. Pero por situación deportiva interna del club, yo creo que es peor que la que teníamos ahí en ese entonces. No, no, la situación de este año, en este momento, yo creo que es la peor de los últimos 4 años en Primera División, sin duda. Yo creo que la situación del año pasado no era la de este año. Yo creo que el equipo este año está más hundido y lo único que nos salva es que hay dos equipos que han hecho un inicio de temporada mucho peor que el nuestro, porque nosotros, si no, en otras circunstancias estaríamos hundidos en la tabla. Sí, es probable que estuviésemos quizá último, probablemente, último. Con el conjunto una temporada más o menos. Más o menos, tenemos 15, ¿no? Son lo que tenemos. Estaríamos, probablemente estaríamos último un año. Es normal. Bueno, a la gente del chat, ¿vale? Que hay mucha gente por ahí que está comentando y tal, que si tenéis alguna pregunta, cualquier cosita, pues que sea así buena e interesante, la paso, ¿vale? Para que la comentemos aquí en el directo. Del partido, por ir cerrándolo, ¿se puede sacar algo positivo, José? O... No, yo no. La papeleta que montaron. A mí lo único que me pareció digno de mención fue la actitud digna de los jugadores al final del partido, aguantando el chaparro durante el partido. Nada es ya lo que fue. O sea, ni Fali, que ha sido el estandarte del equipo, el que nunca o el que siempre ha mantenido un nivel razonable, pues ayer estuvo fatal. Y su pareja en el central, pues la verdad, y estuvo también absolutamente... Estuvo muy mal, muy lento, en fin. Las muestras de ayer es que la pareja central está envejecida. Totalmente. Sobre todo por el caso, de Luis Alberto, pues Fali, a pesar del partido pésimo que tenía ayer... Luis Alberto está todavía... Ojalá, Luis Alberto. ojalá fuera ese el cambio, pero vamos, ahora mismo no creo que sea atractivo el Cádiz para que venga un jugador de Champions. No, que Luis Hernández ya con 34 años y con los problemas que tiene, ya lo estoy viendo, un tío que siempre ha sido serio, correcto, que ya no puede sostener un partido de primera división a primer nivel, que se le exige a un jugador de primera. Y lo que estaba diciendo... Es que la situación, Ale, es que si mira al banquillo, Omón, Valle, Chus y Meré... Es que, fíjate, los cinco centrales que tenemos. Es que, y esto Diego lo lleva diciendo desde el principio de temporada. Hace falta un central que viniera para... A mí lo que una de las cosas que me llamó la atención en el mercado, que usted me llamaste y que yo era, que era muy negativo. Venga, te lo voy a recordar. Verdad, toda verdad. Vida, no, yo verdad, me lo... Me la ha comido doblada, vamos. No, yo también. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es de que no se reforzara la defensa, ¿no? Porque tú siempre tienes que... Yo pienso así, y en fútbol creo que debe de ser así. Tú siempre tienes que mejorar
todas tus líneas todos los años, porque siempre es mejorable. Y en este caso se apostó por seguir igual, con los mismos. Y yo creo que fue un error, porque ya se vio desde el año pasado, primero que Shu no tenía el compromiso y que Momo no era válido. Entonces, uno de los dos, yo creo que Momo hubiese sido el ideal, tenía que haber salido, tenía que haber ido a se tenía que haber ido a un equipo cedido, y el Cádiz tenía que haber fichado un defensa central titular. Y después tener a Fali como pareja, que es el que está rindiendo más, o a Luis Hernández, o unas malas, Meré o Chu. Pero bueno, al final se está viendo, ¿no? Que nos falta ahí un jugador, claro, como mínimo. Es que, sí, Alejandro, además, ¿qué iba a decir? Claro. Un central que siempre que sea... lo voy a poner como de ejemplo de la defensa central que era Raúl Albiol con Pau Torres. Pau Torres, cuando estaba con otro central que no era Raúl Albiol, rendía la mitad de nivel que rendía con Raúl Albiol. Un central que cubra las carencias de otro central, que además lo tenga... como eso también otro, eso, los centrales que son jugadores negativos, que se esperan lo peor de lo que pueda pasar en la jugada, como por ejemplo un centro malo de Alejo, que se vaya casi por banda, que tú esperas que se va a salir de fuera, pero llega el jugador de Valencia que va metiendo un pase a tu espalda que no eres capaz de cogerlo. Pues que eso, que tenga la actitud y la atención necesaria para cubrirte esos errores que estamos teniendo, que eso no somos capaces de cubrir. Fíjate, ayer yo creo que de lo único que estuvo en un nivel, no me disgustó Alcaraz. O sea, yo creo que como ayer no falló Fali, yo creo que Rubén Alcaraz, dentro de lo mal que estuvo todo el equipo, en fin, yo creo que yo es partido el único que salvo ayer. Normalito, ¿no? Porque los demás... Ale, ¿tú sacas algo positivo? No, lo que has dicho, el chaparrón que aguantan los jugadores al final del público, y que lo único que salvo es a Rubén Alcaraz, como dice José. Fue el único que vi que tuvo el punto no y el honor de estar hasta el final luchando. Bueno, ya se ha aclarado lo de Alcaraz, ¿juega o no? Pues yo dije ayer que jugaba. Sí, es que había varias fuentes que decían que tenía las 10 tarjetas, pero realmente es lo que tú dices, que la de Getafe se la quitaron. Entonces tiene 9. Tiene 9, efectivamente. Está una de entonces, de la siguiente. Se pierde el partido Sobrino, que le dieron 2 de sanción, y Javi, ¿vale? Tenemos esos 2 sancionados para el partido de Álava, que bueno, que tampoco son bajas excesivamente preocupantes, ¿no? Está Lucas Pire, que puede ser titular, y bueno, Sobrino no estaba siendo titular. Son 2 bajas que afectan, porque al final tiene menos recursos en el banquillo. Pero bueno, hay jugadores que pueden estar por encima perfectamente. Más cosas. Están preguntando por ahí lo de Sergio. De momento, bueno, lo que he comentado, que parece que va a seguir. Pongámonos en el hipotético caso de que Sergio llega a Vitoria, que yo sigo confiando en que mañana haya cambiado de entrenador, aunque no hemos de tiempo a preparar el partido. Coge y llega Sergio a Vitoria y gana. ¿Qué pasaría? Es que es difícil pensar que vamos a ganar en Vitoria ahora mismo. El otro día lo hablamos con el Valencia. Un momentito, perdonadme, como dato, ¿vale? Como dato. Mañana juega el Alavés Copa del Rey. Creo que es ante el Athletic Club de Bilbao o ante la Real Sociedad. Si alguno lo sabe, que lo diga. Juega seguro. Y es un derbi vasco, además. ¿Vale? Juega mañana. Y después juega el viernes. Si prácticamente no tiene tiempo de descanso. Alejandro lo está mirando seguro. Como dato, yo creo que es interesante porque ellos no tienen tiempo para preparar el partido del Cádiz. Van a tener nada. Van a tener un día y medio. El Cádiz, hace 3 semanas hubo un partido bueno. ¿Por qué no va a hacerlo ante la vez y se lo va a llevar? O que hagamos un partido malo. Pongámonos en el hipotético caso que llegamos y gana el Cádiz. A las 9. Y a las 9 encima. Club de Bilbao, a la vez. Atlético mañana, la vez. Sí, señor. Pongámonos que llegamos y nos llevamos los 3 puntos. ¿Qué, ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? Es que ese es el problema, Diego, lo que tú has dicho. Es que el club debería reaccionar antes del viernes, aunque el entrenador nuevo no tuviera...
no tuviera, porque es que está, aunque la posibilidad es mínima, porque el otro día decíamos lo mismo con el Valencia, se oye, y si el Valencia, bueno, lo normal es que no saquemos un buen resultado, 1-4. Y si ganamos en Alavés, bueno, pues estamos un poquito con lo mismo, ¿no? Pero es fútbol y podemos ganar en Alavés. La situación sería rarísima. Puede, eso, no, pero ya la tuvimos con el Valladolid. Es que no, es rarísima. Eso, desde mi punto de vista, también es responsabilidad de las personas que dirigen el club. Porque esas circunstancias las puedes evitar. De hecho, tienen hasta el viernes para evitarlas. Pues nos estamos exponiendo. Ya perdí un día. Claro. Es que lo ideal es que se gana ese partido. Bueno, dos. Si se contemos gana, domingo también. Sí, claro, que el domingo ya podía haberse cerrado el tema. El tema es que si tú ganas ese partido, aunque sea de casualidad, de suerte, de rebote o de cualquier manera, de cualquier circunstancia que se dé un partido, que empiece el partido y pulsen a uno a la vez y se te ponga de cara y te lo lleve, ¿vale? Porque puede pasar. Puede pasar. Como venga con el discurso del vizcaíno, no podemos tomar la decisión por un partido y ahora que diga que por un partido que hemos ganado de 18, 19 que llevamos sin conseguir la victoria, ahora diga que veis cómo tenía razón yo hace dos semanas, que no sé qué. No, es que me han puesto una imagen en la cabeza que me está dando, claro, un cabreo interno. Claro, es que el tema, yo creo que si se puede llegar, es que me lo estoy imaginando, porque es que... de que sea una victoria de casualidad, que sea con un entrenador nuevo. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué piensas tú, Diego, que el Cádiz no tiene entrenador? Porque tú decías, si he entendido bien lo que estás diciendo, que no tenemos entrenador nuevo, ¿por qué no encontrar? Correcto, el Cádiz, después del partido del Granada, se pone en contacto con Diego Martínez para que dirigiese el Cádiz, ¿vale? Es decir, que esto no es de este partido, sino que ya venía detrás de un entrenador. Por lo visto, Diego Martínez, me han comentado por ahí por el chat que Javier Cabé ha dicho en su programa de que Diego Martínez ha rechazado la oferta. ¿Vale? Es decir, por lo visto el entrenador acabó un poco quemado de lo del Español, también de su aventura por Grecia, creo, y no quiere este tipo de proyectos. Así que sí, se tiene lo que, entiendo. En el Español el año pasado lo pasó mal. No. Yo personal, bueno, pero le cogió el proyecto de cero. Si le va mal, hombre, tú has tenido una pretemporada para preparar un equipo, un mercado de fichajes para completar lo que necesitaba y no le sale. Es verdad que venía del Granada que lo que hizo fue un espectacular, ¿no? Un equipo llevado a la primera, Diego, jugar UEFA. ¿No te parece que el contexto para un entrenador que viene de un proyecto fallido, el asumir la decisión de coger al Cádiz, la situación en la que está, después de analizar su plantilla? Habrá analizado la plantilla, habrá tenido una reunión con el presidente. El presidente le habrá dicho lo que hay en tema de fichaje. El proyecto deportivo que tiene. Le habrá dicho, es que esto puede acabar con mi carrera, porque a ver cómo se recupera un entrenador de este tipo de dos palos seguidos. Es que coge al Cádiz ahora una situación de riesgo, ¿eh? Sí, bueno, una situación, pero bueno, también eso se... A ver, los que están dentro del mundo del fútbol entiendo que si el entrenador coge una situación de riesgo y desciende, pues ahora mismo es lo lógico. Es decir, vamos a ser realistas, ahora mismo lo normal es que el Cádiz descienda. A partir de aquí nos puede salir bien la cosa y que el entrenador nuevo que venga le dé la vuelta, que los jugadores se pongan en forma. Es que tienen que pasar un montón de cosas, ¿vale? Que veamos a Masi celebrar un gol con la visita del Cádiz y todas esas cosas, ¿vale? Sí. Tiene que pasar muchas cosas. Y que los rivales sigan sin ganar partido. Porque es que estamos haciendo una temporada de mierda, perdonadme la expresión, pero es que es una temporada de mierda y estamos a un punto de salir del descenso. Es increíble. Y estamos jugando fatal. Y llevamos, decimos, 16 partidos de liga sin ganar. Y el Cádiz está a uno de salir. Todo esto de arreglarlo todo y que los rivales no ganen. Porque los rivales van a ganar. Y porque al final la permanencia no va a estar en 29 puntos ni va a estar en 30 puntos. Va a estar en 34 o en 35. Y para llegar a los 34 o 35 tú tienes que ganar 5 partidos. Y de momento ya se te ha ido el de Granada y se te ha ido el de Valencia. Que eran dos partidos que se podían ganar.
Y ahora tiene Esa el podía. Alavés en fuera, que tiene la flechita para arriba, y el Bilbao que viene aquí, Con que la ahora flechita mismo de los no, equipos. viene pff, ahora mismo como una moto. Bilbao viene como una moto. No, no, yo digo el Alavés. El Sí, sí, Alavés que sí. viene de. También, Sí, también el el Alavés que Bilbao. está bien, y digo, y después el Bilbao aquí en casa, y el Atleti. Que ahora mismo es el equipo, yo creo que es físicamente mejor de toda la liga. Y Sí, que sin este duda. año también se le suma que está haciendo un juego a fútbol bastante bueno. Porque otros Sí, años Valverde un pedazo de entrenador, siempre ha sido un equipo que ha sido muy físico, el Bilbao, y este año le veo cosas de jugar bien a la pelota. Pues eso es lo que Oye, veo. digo, y con respecto Sí. al tema del entrenador, por acabar con el tema del Sí, eso, entrenador, iba ahí a eso. ¿hay alguna novedad? ¿Hay alguna? ¿Sabes algo? No, por lo visto, Diego Martín era el gran favorito, ¿vale? El Cádiz por el que, Sonaba digamos, Rubi tenía también, ¿no? predilección era por Diego Martínez, sobre todo porque yo creo que era el que igual más se podía llegar a adaptar a la plantilla actual del Cádiz, ¿no? Porque es un entrenador que trabaja bastante en la defensa, aunque después le gusta salir atrás jugando y tal. Rubí es otro de los favoritos, o es de otro que está ahí en la terna de entrenadores, pero Y a mí Berizzo hoy también. personalmente, sí, Berizzo también, Toto Berizzo, Rubí, y el otro es Javi Gracia. Por lo visto, Javi Gracia no va a venir, él tiene mucho cariño a la ciudad, pero no va a venir, no lo podemos descartar. Diego Martínez, por lo visto, lo están descartando hoy, así que se queda Berizzo y Rubí. Rubí Porque igual es el el que que menos. vino ayer a Sí. ver el partido era Ah, humo. bueno, y Jiménez. Bueno, Jiménez, que ha estado ya varias veces, porque no es amigo de Vizcaíno. Tampoco habría que descartarlo, ¿eh? No lo descartemos. No lo descartemos. Pero yo creo que la cosa al final va a estar entre Rubí y Berizzo. Si ha sonado en las últimas horas, pues no nos extrañemos que hayan contactado con él. Yo creo que Rubí es. Si se apuesta por Rubí, es apostar por un fútbol diferente. Es apostar por otra cosa. Y si apostamos por otra cosa, vamos a asumir ya del tirón en que lo más probable es que descendamos. Porque el Cádiz no tiene Pregunta, plantilla. Yo, es mi opinión, ¿Rubí de qué equipo viene? ¿eh? No sé cuál fue su último equipo. Ahora mismo no lo recuerdo. Es que no puedo tocar el ordenador porque No si no lo se sé, nos va pero los audios. Rubí, yo, en mi opinión, a mí como entrenador me gusta. O sea, yo creo que hizo una temporada muy buena con el Almería, hizo una temporada con el Betis, jugaba aceptablemente bien, y los equipos de Rubí por lo menos intentan jugar al balón. Ahora, lo que dice Diego, el Cádiz yo no sé si tiene plantilla No para tiene el ni estilo para de jugar a fútbol de pelota. Rubí. Y a mitad de temporada cambiar el sistema de juego totalmente, no sé si este equipo Sea, sí, os pongo como lo puede ejemplo, os asimilar. pongo como ejemplo, por ejemplo, el tema del Getafe. Cuando se va a Bordalás, ¿quién llega allí? No lo recuerdo. Quique, ¿no? No, 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 no. ¿No es Quique? Llega otro entrenador, es que ahora mismo no sé quién llega, pero intentan hacer otra Lo cosa. busco. Empiezan a jugar a otra cosa, ¿vale? A sacar balón jugado, un desastre. Fue un desastre. Vino Quique y le da la vuelta a la situación con un fútbol un poco más tosco, pero bueno, que le da un resultado excelente. Michel, Michel creo que fue, ¿no? Pues sí, Michel, uno de esos, Michel, o Michel, Juan Michel, Ignacio Michel, Martínez, o Michel, 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 Jimmy, o Michel, alguno fue de estos, Michel, sí. fue Michel. Le salió mal la jugada y tuvieron que volver otra vez a lo que yo creo que estaba confeccionada Sí, esa en la plantilla. 2021. Efectivamente. No, es que si tiene un equipo que tiene una base trabajada desde hace varios años, de pronto en 2 partidos, 2 semanas no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, si tú cambias. Y Si más. tú quieres cambiar el Con estilo jugador. ya, si tú quieres cambiar el estilo, yo lo veo perfecto. En nuestro primer día de nuestro nuevo estilo es a partir del miércoles. Vale, pues a partir del miércoles vamos a empezar a jugar otra cosa. Salga lo que salga. Ya está. Yo digo que con un cambio de juego tan radical, a no ser que Rubí se adapte a los jugadores que tiene y haga algo diferente, si él quiere hacer lo que a él le gusta, yo veo muy difícil que nos salvemos. No por nada, porque sobre todo tenemos muchísimas carencias defensivas. Y después no tenemos gol. Es decir, las dos cosas fundamentales no las tenemos. Y si tú quieres cambiar a alegría me refiero, vas a dejar mucho más espacio seguramente, vas a arriesgar más con la salida de la pelota, vas a intentar hacer Pongamos cosas que este año no ejemplo salen. el juego de Las Palmas. Por ejemplo. Pero claro, sin Kylian, sin Moleiro y No, sin aquí confianza. no, Y sin físico. muy pocos jugadores creo que puedan jugar eso. O intentarlo, si quieren. No, en el Cádiz, en el Cádiz tenemos a Koeman y a Rubén Alcaraz, que no son cojos. Eso. Pero
o campo que otro que te puede dar, sí, pero Ocampo, está fuera de forma. Efectivamente, yo creo que ayer se demostró por qué no juega Ocampo. El caso Robert Navarro. ¿Robert? Pues, y tampoco. Y Alejo, que lo único que puede hacer es correr por la banda y meter centro, más o menos, más de centro, menos de centro. ¿Cómo se asocia? Y, ¿cómo asocia tú ahí al equipo? O los laterales, que son los otros dos que apoyan al mediocampo. Tampoco, porque Iza con los pies, el pobre se trastarulla más que... Y Javi Hernández más o menos se defiende y Lucas Pire un poquito más. Pero por eso a mí... Pues, y para de contar, porque también por realizamos no, arriba no con... Yo creo hay más calidad de la que parece, ¿eh? O sea, yo creo que hay un bajón anímico importante. Sí, eso también. Fijaros lo que le pasó allá, lo que ha dicho Ale. Fijaros ayer, Kouamé falla dos pases sencillos y el jugador se hunde. El jugador se hunde. Es que se pierde. Kouamé, que hasta ahora lo que había dado muestras de todo lo contrario, de seguridad, fiabilidad, voy a balón, traspaso línea, etcétera. Ayer, absolutamente perdido. Yo he leído hoy en algún medio que Ocampo no está a gusto con el entrenador. ¿Vale? Que no le gusta la misión que le propone Sergio en el terreno de juego. Entonces, claro, estos jugadores que son muy especiales, pues si llega un entrenador que a lo mejor les dé confianza y les dé algún tipo de horizonte nuevo en el equipo, algún tipo de... En fin, ¿por qué no? Porque efectivamente el Cádiz hay 5 o 6 futbolistas que saben jugar a la pelota. Es lo que no teníamos otras temporadas, pero yo creo que este año lo que pasa es que estos futbolistas pues actualmente están en una baja forma alarmante, ¿no? Dicho esto, que he comentado que yo creo que Rubí no es el adecuado, el Cádiz lo que necesita es cambiar de entrenador, venga quien venga, queda lo mismo, para que, como antes ha comentado José, agite el árbol y a ver si cae algo. ¿Vale? Eso es la primera piedra, ¿vale? Que tengo que tirar. Es la primera. Después, yo entiendo que el que venga será lo suficientemente inteligente, porque un entrenador de primera división yo ya lo considero bastante top, ¿no? Y entiendo de que se adaptará a lo que tiene e intentará sacarle partido y fruto a lo que tiene, que esos son los buenos entrenadores. Los buenos entrenadores no son los que cogen al Barcelona y lo hacen campeón de liga. Esos no son buenos. Los buenos son los que cogen unas plantillas como el Cádiz y son capaces de sacarle el rendimiento 100% a toda su plantilla y conseguir metas o conseguir estar por encima de equipos que te doblan o triplican el presupuesto, ¿no? Que el Cádiz ya lo ha conseguido, ¿no? Ganarle a equipos mejores que tú. Ganar con el Madrid es muy fácil, pero ganar con un equipo pequeño no. Y ahí es donde entra la función del entrenador nuevo, sobre todo de cambiar el chip, que haya un discurso nuevo, ilusionante, que jugadores que ahora mismo están pasando absolutamente de todo se involucren y que vengan esos 2 o 3 fichajes que nos den el... Yo no pido ya 4 o 5, hay gente que pide 7 fichajes, ¿no? No creo que haga falta tanto fichaje. Hombre, hace falta. Pero lógicamente sí, no van a venir 7 mínimo titulares, 4. Pero si tú traes un extremo titular, un defensa central titular, un delantero titular y un centrocampista, que ahora no está Fede, titular, si tú traes, son muchos, son 4, es que, pero bueno. Son 4. Pero es que los necesita, porque Roger está lesionado y no va a estar este año. Fede está lesionado y ya no va a estar este año. Defensa, es muy evidente que lo necesita, y después en el extremo Machita no quiere necesita. jugar, no le da la gana. Y el resto que tenemos es Sobeira. Y Guardiola no puede jugar de extremo, porque lo de ayer... No, es que nada, perdido completamente. Perdido, es que no es su sitio, está fuera de sitio completamente. Así que yo apuesto por el cambio de entrenador, venga quien venga, pero bueno, que yo tenía mi idea del tipo de entrenador que creo que el que mejor se adaptaba era Diego Martínez, y ha dicho que no, o de momento ha dicho que no, cualquier cosa puede pasar de aquí a mañana pasado. Yo creo que pues es una mala noticia para nosotros, pero bueno. Pero por lo pronto mañana dirige el entrenamiento. Sí, no, de momento tiene toda la pinta que Sergio va a ir a Vitoria. Esto tiene toda la pinta, porque el equipo entiendo que viajará el jueves. No va a viajar yo, el mismo. Yo voté ayer porque seguía Sergio. ¿Tú después votaste... de lo que estaban tardando, yo voté porque seguía Sergio. Ayer hicimos una encuesta en el directo y ganó con un 56% que Sergio era destituido antes del partido de Vitoria, pusimos.
Y bueno, estuvo bastante igual pero salió que salía destituido. Yo creo que si la hacemos hoy seguramente cambie, ¿no? Cambie un poco la encuesta porque ya empieza a haber cosas raras. Bueno, señores, que llevamos ya una hora, ¿eh? Aquí dice Darío Ravioli que le gustaría Martín Lasarte. Martín Lasarte. Bueno, a mí me da igual quién venga verdaderamente. Yo tenía la idea de uno como Diego, pero al final lo ideal es que haya un cambio, que haya un relevo, que haya un discurso nuevo, que haya un entrenador que proponga ideas diferentes. Aire fresco. ¿Qué me parece el Toto Berizzo? Bueno, que puede resultar, ¿no? En el Celta no estuvo mal del todo, ¿no? Tuvo un tiempecillo, ¿no? Yo qué sé. Es que no sé si fue... Es que eso nunca se sabe. Cuando vino Sergio tuvo muchos críticos, muchísimos. Muchísimos. Y el Chavasaco, el equipo adelante. ¿Eh? Y me da fíjate coraje que ahora los críticos que vinieron de principios de Sergio parece que tuvieran ahora razón. Y fíjate que depende también a quién le pregunte, porque yo ayer cuando salió lo de Manolo Jiménez, a mí en principio es un entrenador por el fútbol que propone, no me apetece, además ha pasado excesivamente marcado sevillista, etcétera. Y esta mañana estaba hablando con un chaval que es del Zaragoza y me decía, pues mira, en Zaragoza si hablas de él, si preguntas por él, la gente de Zaragoza lo tiene un pedestal. O sea, la gente lo aprecia mucho, el equipo jugó bien mientras él estuvo allí. Y tiene un buen recuerdo. O sea que lo que tú dices, Diego, al final no se sabe. Es que es muy complicado acertar con el tema del entrenador, ¿no? Mira, José, sí, imaginarse que Sergio no hubiera renovado contrato este verano. Se hubiera ido. Se hubiera ido como un dios. ¿Vale? Totalmente. Ha conseguido dos permanencias en la última jornada y se hubiera ido como un dios. Y ahora mismo todo el mundo pediría a Sergio de entrenador. ¿Eh? Sí. Si hubiéramos cambiado de entrenador y estuviéramos en esta situación, todo el mundo pediría a Sergio, seguro. O le estarían echando la bulla al presidente, ¿por qué no renovó a Sergio cuando había conseguido? El fútbol al final es así. Y ya lo hemos comentado, ¿no? Que a veces pedimos la cabeza del entrenador y coño, que estamos jugando un poco con el trabajo de una persona, porque es la realidad. Pero bueno, el fútbol se mueve así, es así, no lo vamos a cambiar nosotros. Y la realidad es que el equipo necesita un cambio, porque es que si no... Ya no es que nos vayamos a hundir, es que vamos a pasar una segunda vuelta bastante mal. Lo bueno del fútbol, que a pesar de que sea así, de lo volátil que es de los puestos de trabajo, es que las espaldas, los sueldos lo tienen cubierto. Efectivamente, ¿no? Vamos, se habla así lógicamente porque no son mileuristas, estamos hablando de gente que cobra una cantidad de que, bueno, que igual con el sueldo de un año de un entrenador vivimos el resto nuestra vida entera, ¿no? Bueno, lo dicho, señores, que ya nos entretengo más, ¿vale? Que es súper, súper, súper tarde, ¿eh? Pasadas las 12 sí, sí. de la noche, ya estamos en Marte. Estamos entre semanas. Ahí está, que muchas gracias, ¿eh? Que ha sido pedazo. No, gracias a ti, Diego. Pedazo, muchas gracias, Ale. Pedazo de tertulia, muchas gracias por haber estado conmigo esta noche. Sí, ha estado muy bien, la verdad. Yo me lo he pasado dentro de lo mal que veníamos, la verdad que me lo he pasado muy bien. Por lo menos nos sirve de terapia. Pues venga. Mucho Muchas ánimo. Gracias. Venga, necesitamos. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. A todos. Adiós. Bueno, señores, ahí han estado, ¿eh? Los cracks echando el ratito. Oye, he echado de menos a mi Juanmita, ¿eh? He echado de menos a mi Juanmita que no estaba en el chat. Seguramente esté ya durmiendo. Juanmita, un saludo para ti, ¿eh, crack? La única solución es volver a dejar la portería cero. Esa es una de ellas. Berizzo está de entrenador de una selección, antes estuvo en Paraguay. Trejo, si se puede, no lo veo mal para reforzar el equipo. Estoy leyendo comentarios. Martín Lasarte. Yo también puse que se quedaba Sergio, dijo Alberto 92. Bueno, lleva dos directos sin aparecer Juanma. Sí, no, he hablado hoy con él. Ayer no estuvo, pero después él ve el directo. Después él ve el directo y comenta, y además comenta, suele, como sabéis, suelo subir a YouTube y lo comenta. De todas formas, mañana o pasado estará, le he dicho que va a entrar conmigo solo, ¿vale? Para echar ratito. 60 personas. Bueno, la verdad que ni me he fijado la gente que estamos en el directo, pero bueno, se agradece. Con bastante público,
se agradece y espero que haya sido de vuestro agrado. Para recordar, antes de irnos, si no es mañana es pasado, tenemos directito, ya se va a venir Juanma y para comentar un poquito la jugada y bueno, y ya vídeos de mercado, porque yo creo que ya van a empezar a salir nombres, ¿vale? Nombre tras nombre y vamos a estar atentos al tema. Lo dicho, que estamos sorteando la camiseta del Cádiz, que no se te olvide, ¿eh? Que no se te olvide, que estamos sorteando la camiseta del Cádiz, nada más que tiene que estar suscrito. Sí, pues al Prime aquí y te doy 5 numeritos. Al que ya haya sido, esté suscrito del mes anterior, un numerito extra, ¿vale? Por la fidelidad. Así que ya sabes, prepáralo para el siguiente directo, para mañana, para pasado, que vamos a estar por aquí. Seguramente incluso te diría que mañana, porque como estamos en pleno mercado y con muchas noticias, lo normal es que hagamos directo prácticamente a diario. Señores, Pulpito Gallego acaba de salir de trabajar. Pon el directo entero para verlo ahora, luego, porfa. Sí, lo voy a subir en breve, ¿vale? Lo subo en breve a YouTube. Señores, buenas noches, muchas gracias por haber estado ahí. Adiós, adiós. Adiós.